Bienvenidos a este episodio barra demo de Bocetos de un guitarrista. Os preguntaréis por qué hago una demostración dentro de esta sección, y es sencillamente porque como esta sección la tengo para hacer un poco más de lo que me gusta, mostraros música, ejemplos de grabación, mezcla, los equipos que uso, etcétera, no podía faltar mi pedal favorito o mi overdrive favorito, que es este Straight Flush de VS Audio. El Straight Flush, digamos que es el hermano pequeño o reducido del VS Audio Royal Flush, un pedal que llevo utilizando mucho tiempo y el cual sigue siempre ahí, aunque mi pedalera cambie, porque es un pedal que me da muy buen resultado, tanto en estudio como en directo, y del que se pueden sacar unos tonos realmente impresionantes. Un pedal que me gusta tantísimo porque mezcla muy bien con otros overdrives, como los tipo Plexi o tipo Marshall, digamos, llamémoslo así, y que también suena muy bien en el canal limpio de un ampli. Un pedal que además tiene una dinámica brutal. Toca muy bien utilizando los dedos, utilizando la púa, y que además es muy musical, con un tono muy carnoso y muy in the face, muy en la cara, un pedal que siempre que grabo con él sobresale en la mezcla. Bien, vamos a escuchar varios ejemplos con él. Vamos a comenzar usando la Friedman Stratocaster para mostraros un poco en profundidad cómo interactúan los controles entre ellos, y luego seguimos con esta Telecaster AFJ y con la Heritage HT150. De este modo tenéis tres ejemplos con tres guitarras distintas para que os hagáis una idea también de cómo puede sonar con vuestras guitarras, ya sean Les Pauls, Telecaster, Stratocaster. El caso es que son pastillas distintas, singles, humbucker, etc. Vamos a escucharlo un poco y nos vemos a la vuelta. Hasta ahora. Thank you.
Ha sido la demo del extraordinario Stretch Flux de VS Audio, pedal que, bueno, ya me tenía enamorado el VS Audio Royal Flux, y este no hace más que confirmar mis sospechas de que, bueno, estamos ante el que para mí es ahora el overdrive con mejor sonido del mercado, un sonido que además no es transparente. Yo no voy buscando un sonido transparente en este overdrive, quiero un overdrive que coloreara, un overdrive con mucha personalidad, y es lo que vais a conseguir si tenéis el Stretch Flux o el Royal Flux, un sonido con muchísima personalidad, muchísima carne, mucha definición y un tono cremoso y cruyente como pocas veces he escuchado yo en un pedal. Gracias por verme, soy Alberto Barrero y nos vemos en el siguiente. Un saludo.